Hola. De allí. El regalo que me dejó el huracán Hugo para que yo recogiera, se llevó la cortina de raíz, me dobló la ventana. Gracias a Dios esto se quedó y la máquina está sanita, pero destrozó medio mundo aquí. En media calle. Cuidado. Mañana a ver si alguien viene y me va a sacar eso porque yo no puedo. Mira toda la parte de aquí, de este frente. Espérate, se me salen las perras. Se vino hacia acá, pero gracias a Dios que no le hizo daño a la casa. No, el colmado Marisa que perdió los cristales, porque como él le puso los paneles, hasta eso se llevó. Mira, un cable eléctrico, un cable de alto poder. Mira, mira, me trataste en casa, después me dieron una película. Mira, tírate allí, vente, mira, tírate allá. De la mueblería que bajó como un pajarito, todo eso se veía desde casa. Y la guagua, mira para allá la ves. Chacho, si eso yo lo veía volar, mira el carro. La cortina mía se fue. Ay, mi cantito. Mira esta nena de acá, en la tienda Bot Warner. Se llevó todos los cristales y mira los muebles como quedaron. Esto ha sido. Y se cree que es uno de los huracanes que más daño le ha causado a la costa este y norte, que fue lo que afectó más que nada. Allí mira el poste, mira ese poste. ¡Oh! ¡Cordones! Sí. Mira, nene, que está dando. Bueno, vamos a decir que los primeros establecimientos.
Mucho vite. ¿Tienes que estar aquí hasta que traje la hoy? Porque yo estoy desde las 7 de la mañana. A las 4 de la mañana. Estaba en el área. Monstruo, yo. Mira, ya tú por ahí, ¿verdad? ¿Ah? Mira, ya tú por ahí. ¿Tal? Evelyn. Es otro payaso del edificio, ¿verdad? Sí. Oye, esa mueblería. Eso cayó de allá, de la tarde. Pues. Este, si no era noticia, este, tienen que venir, qué sé yo, 20.000 de la UAD y eso a reparar y dar todos los daños por esos de los negocios. ¿Y what? Tú mira, por aquí está de atrás. Vete a la puerta. No tengo para ahí para arreglarlo, para sacarle el mandato y hacerlo. Es el carro tuyo. Si la casa no queda. Que te calle. Calle Alexia. Sí, ya joder así.
pasaba tiempo, está peor que una tormenta. Para ampliarlo. Pues eso, viste, Miguel, como todos esos palos se cayeron para acá. Ahí tienes una tremenda foto. Mira la película de aquel de. Ya estás grabando. Sí. Mira, 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 bote para acá. Perfecto. Qué pobre.
Ayer era que tenías que haber venido para acá. ¿Por qué? Cacho, ayer esto está... Todo esto aquí, ese palo estaba encima de esto acá. Aquella palma que está allí en el piso estaba al lado de allá de la calle. Otra palma de ahí que se cayó cabronamente. Bueno, es todo eso por ahí detrás, todo eso estaba intransitado. Mira, vamos a seguir con la camarita, güey. Cosa. Tú le dices a tu hijo que viniera a sacar fotos, ¿verdad? Entonces, pues dile a Silvestre este que deje de estar diciendo que le va a quitar la cámara a tu hijo y la va a poner. ¿Quién es Silvestre? Silvestre, gordito. Y ahora yo le dije, ¿a quién tú le vas a dar? ¿Quién es Silvestre? ¿Por qué tú le vas a dar? El gordo. Que le va a quitar la cámara. ¿Por qué te la va a quitar? Yo no sé, porque hay que estar tomando fotos allá. No, no, no. ¿Le dais permiso? Hace falta un peso más, ¿eh? La cruz, ¿eh? Ya, ya. Es que usted la llave de la ambulancia. Está en el almacén, yo no le he preguntado si tiene dolor de cabeza, si se va allá, le hice una pregunta. ¿La quiere, señor? No, la llave, la joven. Ok, pues entonces vamos a pasar esa ambulancia para la boca y después se va. No, pues yo voy a pasar uno o dos. No, no, eso es 10.50 y no me moleste más. ¿Viste? Eso me es un palo. Firmate eso. Firma eso, firma eso, firma eso. Acaba. Mira, venga, quiere que yo vaya. Venga, que yo vaya a gasolina. Aquí hay un despelote, que hay un transporte para allá. Bueno, anyway, mira, lo importante es moverlas para acá. Ajá, eso es mejor. Y después, poco a poco, las llevamos. Gasolina, se dañó la bomba, la tuvieron que media, más de una hora esperando a que se enfriara. Está bien. Entonces, pues ahora con... Allá, hay una guagua. ¿Dónde? Allá atrás. Sí, hay como una atrás, parece. ¿Dónde hay una guagua ahí? Hay una atrás de ti. Déjalo, si me voy. Yo me voy ya. Descansa.
Y acá yo tumbo aquel también. Y aquí el cable de alta tensión, a lo mejor no puedo pasar por ahí. Cuidado. Es un cable de alta tensión, ten cuidado. Y a ver si tú un día haces eso, que no quieres hacer. Y ya de los partidos partidos. Cuidado que no de correr, que pueden estar corriente los cables. Ya está un chispito que grave, ya 5 segundos. 5 segundos, está bien. Bueno, ya. Ya, no creo. Dame la pata. Eso hay que quitar, quitar. Se ve para despacio. Sigue caminando. Bien. Mira aquí, mira aquí. Ah, ya las quitaron. ¿De ahí te saldrá? Ya. La pedrera. La escuela Antonio S. Pereira fue una de las escuelas que sufrió más. ¿Todo bien? Abuelita, mira para acá. No, yo no voy a casa, conmigo. Yo estoy en trabajo, yo no estoy en trabajo. Y no hay chispito para acá nada. Thank you.
casa de Giracema. Entonces Giracema. Ahí, ahí, ahí. Cóblate yo. Ahí, mira, qué fácil, mírate. Mira, de todo esto aquí, de allí. Mira, bregando aquí, aquí, bregando aquí. A ti. ¿Te cogió mucha? Hey. La palma, esta palma, mira para ahí, mira cómo la puso, mira, mira. ¿La viste? Hey. Mira, mira cómo está esto aquí. Mira. Ahí. Ahí mismo, ahí. Vamos a caminar, derecho acá, ven. Estamos tomando película. Para los bisnietos. Sí. Vamos a pasar, vamos a coger un espejo.